Por lo que informó la policía, la brigada de homicidio de la Jefatura de Policía Canelones, la niña fue intervenida quirúrgicamente en la motorista Círculo Católico en la tarde, noche de ayer, y efectivamente la operación fue un éxito por lo que dijeron los médicos, y se pudo extraer la bala o esquirla que la niña tenía alojada en su cabecita. En cuanto al caso, para la fiscalía y para la policía que ha estado trabajando en el caso, comisaría nacional cuarta y personal de homicidios de la Jefatura de Policía de Canelones. El caso está cerrado en cuanto ya tenemos individualizado quién fue el autor del disparo. En ese sentido, la Fiscalía solicitó al juez competente en materia penal una orden de detención, fue autorizada por el juez y estamos esperando que esa persona sea detenida para tomar su declaración.